Este bloque es bien rockero en la vida de Color de Unión, a compartir, a poner fuerte el televisor, que exploten los parlantes. Vemos la nota, vemos el momento compartido entre Julio González y los chicos de Tata y Nómanos para la vida de Color de Unión. Fuerte el aplauso, loco, ¿eh? ¡Vamos! Vos sabés que lo escuchaba al Flaco Spinetta, decía que su ámbito es la sala de ensayo. Y el Indio Solari decía que su ámbito es el escenario. ¿El de ustedes, el Tatinómanos? Yo me siento muy acogido acá en este lugar. La verdad que la paso bien. Es como mi segunda casa. A mi Germán no le gusta mucho que venga, pero bueno. Pero, yo me siento bien acá, fíjate, ese detalle. Pero las cosas que suman. El ámbito de... un negro que nos trae lo que le pedimos, nos arregla las cosas. ¿Qué más querés? ¿Viste? ¿El ámbito de ustedes hacer ensayo o el escenario? Depende de cada uno, pero estamos muy bien acá. La verdad que la gente acá de Cabernaudio nos trata excelentemente. Ya después te vamos a hacer salir también en televisión. ¡Laurita! Está escondida allá atrás de cámara. Pasamos mucho más tiempo en la sala de ensayo que en el escenario, obviamente. En el escenario son contadas ocasiones. Nosotros... pasamos mucho más tiempo acá, pero el escenario obviamente es otra cosa. Estamos bastante de la cabeza con Unión ya de hace años, ya viste que ya sé cómo... ya hemos hecho un disco, sacaron... Vos también estás bastante de la cabeza con estamos, Unión. No, todos estamos en la cabeza, creo que... Yo te vi en la cabeza. Tenés cambiado de la cabeza. Estamos pelados, Igual que todos. Eso es también, el micrófono para usarlo, exactamente. ¿Tenés uno volvió después de cuántos años? ¿5 o 6 años? Y volvió Canosa a la banda. Claro. Volvió Canosa a la banda. Después de 5 años nos volvimos a juntar. Nos encontramos por la vida con aquel muchachito que está allá, que se llama Francisco Bernardi. Uh-huh. 5 años sin tocar, 5 años tuvieron. Y después se encontraron con... Lo buscamos. En mayo arrancamos otra vez, se reagrupó la banda y lo buscamos. Le buscamos a este muchachito, dijo que sí, contento. El muchacho hacía como 3 o 4 años que no tocaba más tampoco.
en su parte, los botines. Había colgado los botines, la batería, que es el nuevo baterista, y bueno, y arrancamos y acá estamos. Escribe la, ¿cómo es el laburo de las letras, de las canciones? Las canciones, te tengo que decir, ¿verdad? Sí, la verdad, dale. Cuando voy por el cuarto porrón, a veces me inspiro. A veces. Tomo un pedacito acá, un pedacito allá, y uno arma las canciones así. Así sale, después la gente se cuente. La, sí, la que tiene letra nuestra, sino la que después la otra, la que la gente hace en la cancha. Sí. Que son la mayoría de esas. No, no, yo te estoy hablando de la que hacen en la cancha. Tomo un pedacito acá en la cancha, y yo le agrego una cosita. Uh-huh. Lo otro es un rapto de inspiración. Uh-huh. Me sale carísimo. Y, sí, sí. Y acá, especialmente, está todo bien acá. Acá se me han ocurrido cosas. ¿Ah, sí? Un tema de que va a salir en el disco seguro, se me ocurrió en el cumpleaños de Nicolás. Ajá. De Alberti, que no sé, sí, porque le decimos Juan Botín. Sí. Que, pero se me ocurrió. Inspirado en el Loco de los Globos. Ajá, sí. Tema de uno que hacemos los Kailak. Yo no me sentaría en tu mesa. Sí. Tema. Y en el colgorio se me ocurrió ahí. Dije, ¿cómo no hacemos este tema? Y salió. Vamos a aclarar que ahora, cuando terminamos con los shows, qué sé yo, tenemos el audio de Collado, que a partir de noviembre entramos a grabar el segundo disco. Bien. Que es en el estudio de él, de Noma. Noma de Estudio. Noma de Estudio. Es que no sé si querían hablar el chivo, casi me matan. Y nos mandamos a grabar el segundo disco legal, 2-0 contra todos los clubes del mundo. 2-0. No hay ninguna banda así como nosotros. Ninguna. Porque ya es gente ambiciosa. Ahora va a salir segundo, va a salir segundo y tercero. Por entre. Claro. De este año. Totalmente, hermano. Entonces vamos a fin de año, el segundo.
y principio del año que viene, el tercero, en abril, para el 15 de abril. Si lo pagamos, no hay idea. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Nosotros queremos que se cierren las puertas pura y exclusivamente. Nosotros vivimos para unión, respiramos para unión, no importa un carajo nada en ningún lado en tocar nada. ¿Qué banda no querría un público selecto? Vino a tocar la primera que vino a tocar los grandes, tiraron a Axel Rose con un coso del baño. Sí. A nosotros nos pasa eso porque la gente le gusta básicamente los temas que hacemos, porque son temas de unión, de la barra, de unión, del hincha de unión, se identifica con eso y nos apoya. No tenemos ese problema. Gloriosa la hinchada que tenés unión, de orgullo ser cacique, de pendejo yo te sigo fiel, de orgullo ser cacique, por eso yo vengo a la cancha, solo para ver, al dueño de la ciudad, Unión de Santa Fe, siempre alentando con el corazón de qué gloriosa la hinchada que tenés unión, qué orgullo ser nacengue, de pendejo yo te sigo fiel, qué orgullo ser nacengue, por eso yo vengo a la cancha, solo para ver, al dueño de la ciudad, Unión de Santa Fe, siempre alentando con el corazón, te amo, madre luz, vamos a te que desde siempre, qué orgullo ser nacengue, que desde siempre te orgullo ser nacengue. Que gloriosa la hinchada que tenés unión, te orgullo ser nacengue, de pendejo yo te sigo fiel, te orgullo ser nacengue, por eso yo vengo a la cancha, solo para ver al dueño de la ciudad, Unión de Santa Fe, siempre alentando con el corazón, te amo. Que orgullo ser nacengue, vamos date, que desde siempre, que orgullo ser nacengue, vamos date, que desde siempre, que orgullo ser nacengue, vamos date, que desde siempre, que orgullo ser nacengue. Para solicitar una cerveza, presione el timbre. Vamos a ganar. Es una locura, es una pasión. Es inexplicable, pierdo la razón. La noche blanca me llevo en el corazón. Yo de pendejo te vengo a alentar. Te sigo a toda parte. Instituto Fray Francisco de Paula Castañeda. Oferta académica 2016. Educación primaria, educación secundaria en historia, lengua y literatura, filosofía, ciencias sagradas y biología. Inscripciones abiertas. Más información. Primera Junta 3649. institutocastañeda.com.ar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas.
Farmacia Sedner, especializada en termoestética y seleccionada por los laboratorios Vichy, San Jerónimo y Suipacha. Envíos a domicilio. Mieres instala negocios. Representante de Hornos Sunino. Mieres instala negocios. Fábrica de muebles de estilo para panaderías, carnicerías y supermercados. Mieres instala negocios. Sigue pensando en ustedes. Visítanos en nuestro showroom en San Luis 3235. Hoy, ahora, siempre. Fruta Fiel siempre te acompaña. Panadería, confitería y sandwichería La Internacional. Nuevo local en Avenida Blas Parera 8600. Abierto las 24 horas todos los días del año. La Internacional, Blas Parera 8600. ¿Estás buscando cielo rasos? Cielo rasos de PVC Tecnoperfil. Sin costo de mantenimiento y con una excelente aislación termoacústica. Cielo rasos de PVC Tecnoperfil. Encontranos en Gobernador Vera 4057 o ingresá en www.tecnoperfil.com.ar. El Fogón Asador Criollo, asado a la estaca, empanadas salteñas, comidas tradicionales, estacionamiento privado. 4 de enero 4350 en Santo Tomé. Teléfonos para reservas 475-4228 y 155-134573. Cerrajería Lito. Su seguridad asegurada en manos de profesionales. Codificado y clonado de llaves con chip. Lito Cerrajería. Urquiza esquina Irigoyen Freire. Urgencias al 156-131-085.